Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de More Top Games. Soy el Dr. Farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de Dungeon Hunter Champions. Como veis, tengo alias cibernética, sí. He aprovechado el evento del aniversario, donde ya sabéis que conseguir trajes es muy difícil, ¿vale? Sobre todo los trajes estos legendarios o élite, como le llaman aquí, son muy difíciles. Y con el evento, jugando el evento, consiguiendo, bueno, la tarta esa que nos daban y tal, y una gratis que nos dieron, total, que conseguí desbloquear a tres trajes, ¿vale? Entonces, una vez has desbloqueado el traje, ya directamente se te queda. Lo único que puedes hacer después es mejorar, ¿vale? Desbloqueé a Alia, desbloqueé a Baelor, ¿vale? Y desbloqueé, pues, al Guardián del Tiempo, ¿vale? Como ya sabéis, la pestaña de trajes está aquí. Bueno, especial, conjuntos, no. No está la de traje, aquí. Trajes, ¿vale? Entonces, como veis, aquí cuestan moneditas, desbloquearlos cuestan bastantes moneditas, ¿vale? Y yo, mira, vale, tampoco no juego tanto como para conseguir estas monedas, estas monedas, pero, ostras, después de tanto tiempo jugando que no me he gastado nunca una moneda de estas de traje, que solo pueda desbloquear uno, pues directamente ya he desbloqueado tres. Estos tres, mirad, estos tres los he desbloqueado en el evento, o sea, gracias porque ha sido un evento bastante interesante. Porque nos han regalado dos o tres trajes a todos, ¿vale? Entonces, cuando te equipas el traje, vamos a hacer lo que yo iba a hacer solo, pero lo prefiero hacerlo con vosotros porque así también lo veis y os hacéis una idea. Cuando te equipas el traje, ahora quiero volver al de atrás y no me deja. O lo desbloqueo, ¿veis? O sea, ya me he equipado el traje cibernético, o lo desbloqueo gastándome dinero y monedas de traje, o con gemas. O sea, no vale la pena, evidentemente no me lo desbloqueo, ¿vale? Pensar que todos los trajes dan lo mismo, en este caso me da probabilidad de crítico, ¿vale? Entonces, mirar, tengo ahora probabilidad de crítico 30 más 50, que es 80. Vamos a hacerlo juntos, voy a subir 5 niveles de habilidad, ¿vale? A esta campeona, su traje. Vamos a verlo, y dice que tiene un nuevo aspecto brillante. Bueno, pues vamos a probar, a ver. ¿Quieres mejorar el traje? Sí, vamos a mejorarlo. ¿Brilla más? Pues no lo sé, pero me han dado un 1% más de probabilidad de crítico. Sí, ¿lo veis aquí? 51%, 30 más 51%, está bien. Y lo bueno es que esto ha costado siempre dinero, lo de los trajes, ¿vale? Porque ha habido packs de tal, y seguro que alguno pues se ha puesto los trajes y tal. Y suerte que no da una bonificación muy bestia, porque entonces ya es pay to win total el juego. Y en verdad este juego no lo es pay to win, ¿vale? Claro, si aquí diera más 20 de crítico, si te lo compras, pues claro, la gente se hubiera... Bueno, la que se gasta mucho dinero, pues nos machacaría a los demás, ¿no? En este caso, muy bien, muy bien. Vale, vamos, ahora nos cuesta 3.000, subir al otro nivel. Tengo 30.000, vamos a subir a este otro nivel, pam. Vamos a ver, y dice que brilla más, eso habrá que verlo, ¿no? Yo no veo que brille más. Aumenta el nivel con el traje, bueno, pero qué guapo el traje este, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Y ahora tengo, pues eso... Debería tener 2 probabilidades de crítico. Perfecto, 52 probabilidades de crítico. Vale. Vale. Ahora tengo 30.000, ¿vale? Yo este lo subí. Vamos a subirla a Alia. Vamos a subirla al máximo, ¿de acuerdo? A ver que no toque mucho y que no me quede sin 5.000 casa ahora. Ya me queda poquito. Y 6.000 casa ahora. Venga, va, que no se dé con lo que me gusta este personaje. Pues ya está. Simple y llanamente, ¿vale? Tenemos aquí Alia y nos han dado un 5% más. Ahora, de un 80 a un 81% de crítico tengo. Perfecto, perfecto. Y ahora, evidentemente, subiremos a nuestro amigo Baelor. ¿Lo veis? ¡Qué guapo! ¿Eh? ¿Lo veis? ¡Qué guapo! Bueno, aquí lo puedo desequipar, este de aquí. Y si lo desequipo, claro, no me hará desbloquear este. ¿Sabéis qué? Esta prueba no la voy a hacer, ¿vale? Si os queréis desequipar vosotros el equipo y tal, mejor hacerlo, porque todo sea que me lo desequipe y luego haya perdido el skin, no lo sé. Pues a este vamos a subirlo, sube el punto de vida máximo. Vamos a ver. Punto de vida máximo. Vale. ¡Uy! Le debo desequipar, chicos, le debo desequipar. Lo he hecho expresamente, ¿vale? Como veis, no pasa nada y nos lo podemos volver a equipar. Perfecto. Simplemente hemos de pagar gemas o moneditas de estas, ¿vale? Os habíais asustado, ¿eh? Si queremos volver a cambiar de skin, pero si no, no. Por cierto, si lo desequipo, ¿me puedo equipar el clásico, que es el que tenemos siempre? Vamos a ver. No, pues no. Esto no. Bueno, no lo vamos a equipar. Ah, ¿será que no lo hemos desbloqueado? Es verdad, claro, no lo hemos desbloqueado. Vale, vale, pues nada, chicos. A ver, tengo 10.000, ¿no? Pues vamos a seguir aumentando. Vamos a ver cómo aumenta este 1%. 61.235. 61.235. Bueno, 200. No está mal. No está mal. Ahora, como veis, ya me quedan 7.000 y pico de estos, ¿vale? Voy a mirar que...
Mira, le da velocidad de ataque, pero es un 1%, ¿eh? O sea, a ver, 0,16, vamos a ver cuánto le da, 0,16. Esto en principio, 0,18, va, no está mal. Vale, nada, yo me voy a volver a... Voy a subirle a este también. Y le voy a... Y después todo lo que me vaya llegando, lo combinaré entre este 4000K cuando llegue y este cuando llegue. Y luego pues a seguir guardando, chicos. Pues nada, esto ha sido el total. A mí me gusta bastante Alia. Baelor pega un cambio brutal, con este traje o con el otro. Mira el clásico, ¿vale? Que es más guapo, tal. Es guapo y brilla, pero este da miedo. Parece, en lugar de un ángel, parece, no sé, un demonio. Y es simpático este. Me cogí este porque es simpático. Este, como veis, tiene otro equipo, que es este Sharma Genio, ¿vale? Y bueno, tiene el clásico, que es este de aquí. Pero me hizo gracia ese. El guardián del tiempo, pues con un relojito aquí que va dando vueltas. Me hizo gracia. Como ya sabéis, pues cada uno tiene... Me estuve a punto de comprar la de rota, la de bruja. La de bruja, sí. Mira, rota doctora. En este caso todos dan velocidad de ataque, también lo veis, ¿no? ¿Vale? El de bruja me estuve a punto de coger. Y nada, chicos, un placer, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos y hasta luego.